lugar. Preboxeocubano.com, mi nombre es Willy Suárez. Hoy tengo un invitado, algo diferente vamos a hablar hoy. Algo diferente porque el invitado que tengo hoy es vía telefónica solamente y nos está llamando desde un centro de reclusión en el estado de California. Y lamentablemente no podemos hablar por video porque por donde se encuentre, pero vamos a hablar vía telefónica. Y estoy hablando nada más y nada menos que el boxeador cubano Marcos Forestal. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Willy, muy bien, gracias a Dios, a pesar de las controversias, pero me encuentro bien en estado de ánimo, de salud. Déjame decirte que, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de ser yo quien te entreviste por primera vez y más estando donde tú estás. Dime cómo te encuentras, cómo tú te encuentras, dónde estás. No, gracias a ti, Willy, tú sabes, por darme la oportunidad de estar aquí, tú sabes, y poderme darme la oportunidad de estar aquí en esta entrevista contigo por vía telefónica, porque es algo más que nada, ¿me entiendes? Es una satisfacción más de seguir unidos, ¿me entiendes? Lo que es el campo de lo que sabemos hacer, el campo boxístico, ¿sabes? Gracias a ti nuevamente, reiteradamente. Marco, vamos a empezar con las preguntas difíciles, pero antes de comenzar, déjeme decirle a la gente lo siguiente. A la gente que nos está viendo ya, que tenemos mucha gente conectada. Yo sé de que ustedes quisieran que yo tuviera una postura X y le hiciera unas preguntas X a Marco Forestal. Lamentablemente ustedes tienen que entender de que Marco se encuentra en una situación donde hay muchas preguntas que no puede responder por consejo de su propio abogado, porque eventualmente va a presentarse frente a una comisión que le va a brindar libertad condicional o no. Y lo que él pueda decir aquí, vía telefónica conmigo, lo puede beneficiar o lo puede perjudicar. Por eso es que hay preguntas que si yo le hago, no las va a responder. Así que esta es una entrevista que muchos de ustedes a lo mejor me van a criticar por no hacerle las preguntas que ustedes quieren escuchar, pero tienen que tener eso en cuenta. Campeón, se escucha mucha gente. Yo me imagino que la privacidad donde tú te encuentres no existe. No, por supuesto que no. Aquí sabes que por esa parte de la privacidad es algo bien crítico, Willy. Sabes, en este lugar donde uno se encuentra, habemos muchas personas aquí adentro, ¿sabes? Tú sabes cómo son estos lugares. Y aquí la privacidad dejó de existir de que tú entras a un lugar así como este. Aquí ya existe la privacidad hasta el día clave, hasta la hora cero que tú sales de aquí para afuera, Willy. Marco, vamos a empezar donde terminamos la última vez. Lamentablemente en el 2018 te encuentras manejando tu automóvil, terminas en un accidente que es accidente, son cosas que nadie puede controlar. Bueno, se pueden controlar, pero son cosas que pasan en la vida. Cuéntame esa noche lo que me puedes contar, de dónde tú venías. Bueno, Willy, primeramente, tú sabes, le pido con mucha precaución, ¿me entiendes? Que me mida las palabras, Diosito, que me mida la manera de expresarme, ¿me entiendes? Primeramente con él, para yo poder tocar este tema, porque es un tema que es realmente bien delicado para mí, ¿me entiendes? Es algo que realmente ni quisiera tocarlo más cuando no sean momentos esenciales, ¿me entiendes? Un momento como, por ejemplo, como este, que realmente una persona como tú, ¿me entiendes? Que yo sé que eres un gran fan del boxeo, eres una de las personas que más apoya el boxeo, ¿me entiendes? Que eres una persona que todo el mundo admira por tu dedicación, por tu trabajo. Y esta pregunta no se la respondo ni hablo de este tema acerca con nadie, ¿me entiendes? Porque no son de mis intereses. Pero
no está de más responderte algunas cosas, por, tú sabes, por problemas legales no puedo responder tantas cosas, ¿sabes? Por medio de mis abogados no puedo dar tantas declaraciones, pero te puedo responder algo, como decirte que ese día venía de casa de unas amistades, ese día iba de regreso para la casa donde sucedió este lamentable accidente. Es todo lo que te puedo decir. Pero, Marcos, cuando pasan todas las investigaciones, tú vas a un juicio, yo sé que sales bajo fianza y finalmente te condenan. En ese momento, cuando te condenan, te dicen 10 años de prisión, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, primeramente, por mi cabeza, después de este ocurrido lamentable suceso, lo primero que pasó por mi cabeza, Willy, fue, wow, muchas cosas como arrepentimiento, dolor, tristeza. ¿Cómo explicarte? Es algo que nunca, o sea, algo es algo bien triste, un dolor tan grande y tan inmenso. Esas son las cosas primero que pasan por tu cabeza. Y más el dolor que pasó en mi corazón, no en mi cabeza, sino en mi corazón, porque es un dolor tan grande cuando tú tienes un problema tan grave así en la vida, donde lamentablemente hay pérdida de seres humanos, ¿entiendes? Eso es algo que no cualquiera que siente ese dolor, ese sufrimiento, eso es una condena tan mortal, Willy, que eso es peor eso es algo que, ¿cómo decirte? Es algo súper que tan caliente, tan candente, que es mucho peor que la condena que prácticamente, ¿me entiendes?, me hayan podido dar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo. Me estás diciendo de que el remordimiento por lo ocurrido en ese momento para ti fue mucho peor que la condena que te dio el juez. Exactamente. Estas son las cosas por las cuales, ¿sabes?, hoy en día yo no quisiera, ¿me entiendes?, como que tocar mucho este tema, pero desgraciadamente es algo que me va a perseguir en mí, ¿me entiendes? Es algo que me va a perseguir en mi futuro, en mi vida, algo que me va a perseguir en los días, por el resto de mis días, ¿me entiendes? Por eso tenemos que cada día ser positivo, cada día levantarnos, ¿me entiendes?, con mucha positividad en tu cabeza, tratando de levantarnos de la cama y tratar de ser mejor persona, para poder lidiar con todos los problemas que le pasan a los seres humanos, ¿me entiendes?, en esta fase de la Tierra. Sí. Y poder cada día caminar, ¿me entiendes?, con tu frente en alto, sabiendo quién es la persona que tú eres, ¿me entiendes?, que los errores, solo hay un Dios que está arriba, que es el único que puede, este es el único que puede condenarnos por nuestro pecado, ¿me entiendes? No hay otro más nada que él que pueda, ¿sí me entiende, Willy? Sí. Tomar acciones en estas situaciones así. Una última pregunta sobre este tema. ¿Tú tuviste en ese momento o en algún momento cuando estuvo el juicio y esas cosas, o has tenido desde que estás donde estás la oportunidad de hablar con el esposo de la muchacha, que es el único sobreviviente de la familia más los dos niños que le quedan, de decirles algo, de mandarles un mensaje, de decirles cómo tú te sientes al respecto? Ya tú, vamos a ponerle en contexto a la gente esto. Tú estás pagando por lo que pasó. Ya tú estás, no, nadie más tiene derecho en lo absoluto a condenarte por una cosa que ya tú estás condenado. Ya tú estás pagando por tu error. Pero emocionalmente, ¿tú le has mandado un mensaje, le has dicho algo, o te gustaría enviarle un mensaje a ellos? Mira, Willy, prácticamente por derechos legales, con respecto a mis abogados, trataron de comunicarse con él, ¿me entiendes?, antes que sea yo, ¿sí me entiendes?, para sí. poder dialogar con él y por el vía de otras personas, pero directamente, por motivos legales y eso, Willy, como que no me dejaron, ¿me entiendes? No me he comunicado con él, pero sí va a llegar su momento, llegará su momento, ¿me entiendes? Y llegará su momento, por supuesto que sí, porque si hay una cosa que yo deseo en esta vida, es esa, ¿me entiendes? Déjame decirte que ya la gente te está mandando mensajes. Y hay alguien aquí que dice, coño, tremendo chamaco, yo lo conozco muy bien desde la escuela, estudiamos juntos en la escuela. Que Dios le dé mucha fuerza en la vida. Marcos, cuando llegas a donde estás, ¿cómo fue esa primera impresión? Cuando llegas, te montan en una guagua y cuando llegas a prisión, que abren las puertas, que te están recibiendo, ¿cómo fue eso para ti? Porque tú eres un muchacho joven y tú nunca habías pasado por nada similar a esto.
Bueno, ese es algo que es un cambio totalmente radical, Willy, tú sabes, porque cuando uno viene aquí para un lugar así, como decirte, es una nueva fase de la vida, es una nueva escuela, uno va, tú sabes, aprende, uno aprende, uno a veces en la vida piensa que lo sabe todo, pero mira, como bien cada día, cada vez que uno se levanta de la cama, uno aprende algo nuevo, uno mira cosas nuevas. Prácticamente, Willy, es como algo totalmente, un cambio radical. Tú sabes que mi vida ha sido, ¿me entiendes? Mi vida ha sido un mundo totalmente llena dedicada a mi deporte, a mi carrera, ¿me entiendes? Se han habido muchos momentos de la cual de mi vida que también he vivido, tú sabes, lo que es el mundo de la calle. Sí. Porque si hay un boxeador que, tú sabes, que es típico, que tiene varias cualidades, lo que es, tú sabes, como que soy uno de los boxeadores que tiene una de las características de que también me he pasillado aquí en este país, en varios lugares, porque he tenido mis situaciones, ¿me entiendes? Que no ha sido todo lo que es mi carrera deportiva. Pero esto es otra escuela, esto es otro nivel que es un nivel bien, bien, bien atómico, Willy, ¿cómo te voy a explicar? Porque hay que estar aquí, ¿entiendes? Hay que vivir el monstruo para vivir las entrañas, como dijo nuestro apóstol José Martí. Es algo bien, tú sabes, es algo bien delicado, es tan delicado y a la vez es tan delicado porque cualquier situación, el mínimo pequeño error que cometas aquí, ¿sí me entiendes? Es algo delicadísimo, algo sí. Y a la vez peligroso, es algo delicado, peligroso. Te voy a caracterizar con tres palabras la prisión. Te voy a dar una característica de la prisión en tres palabras. Peligro, acción e inteligencia. ¿Has tenido problemas ahí con otros reos? Ya te describí la prisión, Willy. Peligro, acción e inteligencia. No es fácil, Marco. ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido algo estando ahí? Por supuesto. Todos los días me levanto de esta cama. Lo primero que hago es abrir, tú sabes, mi Biblia. Como buen hijo de Dios que soy, Willy, y pedirle, si me entiende, por mis amigos, mis enemigos, mi familia, mucha salud primeramente, antes que nada, ¿me entiende? Leo mis cositas, las cosas que me importan, las cosas que me interesan, y ejecutar las cosas del cual estamos programando aquí, ¿me entiende? Con el trabajo, la escuela, desarrollando principalmente lo que es el idioma, ¿me entiende? Desarrollándome ahí porque estoy tratando de terminar el 12 grado, que en eso estoy enfocado ahora, para ver si se me puede la oportunidad de salir de aquí con 12 grados, que es un privilegio, el cual también, de que, tú sabes, no todo es en vano, no todo, ¿sabes? Tratar de sacar lo positivo de la mejor parte de lo que es esta etapa en mi vida, ¿me entiendes? Sí. Me imagino que, como dices, estás aprendiendo el inglés, tienes el idioma, es algo que ahí vas a tener que aprender obligatoriamente, y que ya me imagino obvio, que te estás obvio, defendiendo, obvio, ¿no? Obvio. Obvio, aquí donde yo me encuentro, el único cubano que estoy soy yo, y aquí prácticamente son pocos los latinos, y es una cosa que a fuerza, ¿me entiendes? He tenido que tratar de mejorarla, es una cosa que he tenido que aprenderla, ¿sí sabes? Mandatoriamente. Yo me imagino que manteniendo una buena conducta, podemos ver a un Marco Forestal un par de añitos más fuera, y sobre todo como está en California en estos momentos. El gobierno de California cambiando las leyes de las prisiones y ese tipo de cosas. ¿Tú piensas, tienes esperanza que puede salir pronto? Amén, claro que sí, Willy. Primeramente digo, tú sabes, como te digo, él es el único que nos puede a nosotros jugar por cualquier tipo de pecado, ¿me entiendes? Por cualquier situación que pasa en la vida. Aquí nadie en esta vida es perfecto, ¿sí me entiendes, Willy? Sí. Son errores que comete cada ser humano, ¿me entiendes? Porque nadie predice el futuro, nadie sabe lo que pasa el mañana, ¿me entiendes? Sí. Hoy te levantas bien y mañana sucede cualquier situación que tú no te esperas, ¿me entiendes? Que se salen de tus manos y tú dices, wow, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Pero bueno, lo importante es, a raíz de eso, después de eso, saber levantarte, saber siempre en tu conciencia, Willy, tener presente la persona que tú eres, ¿me entiendes? Si de verdad tú eres un campeón como persona, tú eres una persona que merece, tú sabes, que merece que te tengan en un lugar donde muchas personas a lo mejor no te quieren ver, pero como Dios destinó cualquier guerra para ti, te va a decir, usted, hijo mío, usted que merece pasar esta batalla, esta guerra, ¿me entiendes? Y por eso te digo, cuando te levantes en esta vida, Willy, sabes quién tú eres, sabes la persona que tú eres, ¿me entiendes? Sí. Y saber asumir cualquier situación en esta vida con la mayor positividad, con la mayor alegría, con la mayor sencillez, ¿me entiendes?
con la mayor hablando con insensatez, no como quisiera que hable de Dios, ¿me entiendes? Pero quisiéramos que cada persona, ¿me entiendes?, en esta vida sepa lo que es sentir el amor verdadero, ¿me entiendes? El amor verdadero, real, por ese Señor que está arriba, que después que uno entra aquí adentro, donde uno se da cuenta, ¿me entiendes?, que uno siente una conexión espiritual con ese que está arriba, que es el que te dice, mi negro, tranquilo, que si está ahí algo que te destinó el futuro y la vida, el destino, pero te mandé esta misión a ti, sabrá Dios por qué me mandé esta misión, Willy, pero... Marcos, yo todo se lo dejo en mano a él y todo se lo dejo, yo todo se lo dejo en mano a él, ¿sabes? Se lo encargo a mano a él para que él sea el que ponga su mano aquí adentro, para que un tiempito, Dios mediante, ¿sabes?, ya mi gente me puedan ver afuera, me puedan dar un abrazo y poder continuar, ¿me entiendes?, con hablando, el proyecto que yo tengo. Hablando de la gente, vete afuera. Tú no has sido ni vas a ser el último boxeador que ha caído donde tú estás en estos momentos. Mike Tyson estuvo preso. Hopkins estuvo preso y por ahí podemos mencionar muchísimos nombres más. Pero sin embargo, salieron, volvieron al boxeo y se hicieron, terminaron como terminaron. ¿Tú crees que vamos a tener la oportunidad de ver a Marcos Forestal boxeando nuevamente? ¿O tiene Marcos Forestal las intenciones de boxear nuevamente? Bueno, como te digo, hasta ahora yo no tengo ninguna restricción, tú sabes. Yo, hace como 4 días atrás, me escribió mi ex-manager, me escribió mi promotor, tú sabes. Así se comunican varias personas conmigo del mundo del boxeo que me están preguntando qué tiempo me falta, ¿me entiendes? Porque a lo mejor hay posibilidad, creo que existe la posibilidad de volver a subirnos a un cuadrilátero. Primeramente, Dios, es lo que te digo, Dios solo sabrá y Dios es el que va a poner... Si él quiere que así sea, esa oportunidad en mis manos nuevamente. Y nada, todo depende de Dios, Willy, y mi comportamiento, tú sabes, esforzarme lo más que puedo aquí adentro, ¿me entiendes? Para tener un buen comportamiento, tú sabes, para que todo salga bien. ¿Y estás haciendo ejercicio? ¿Te estás manteniendo en buena forma física, corriendo? Sí, hago mis cositas. No es realmente igual como si estuviéramos en un gimnasio, ¿me entiendes? Si estuviéramos afuera, tú sabes, entre lo que cae, porque he estado bien cabrón con lo que es la situación del COVID-19 y con esta situación la cosa está un poco como que complicada, ¿ves? A veces no tenemos mucho acceso al gimnasio, a la yarda, afuera, ¿sabes?, a la solera y eso, para poder trabajar un poquito mejor, pero tratamos de hacer las cosas también aquí adentro, en donde nos encontramos, tú sabes, a lo mejor que uno puede hacer, tratar de sobresalir, tratar de crecerse ante las dificultades estas, las cuales uno pasa aquí adentro, que son bien críticas. Pero nada, lo importante es tratar de hacer siempre lo mejor que uno pueda, lo mejor posible que uno pueda hacer para mantenerse en forma. Eso es, y ahí vamos. Es muy importante. Lo único que yo me imagino es que la alimentación no puede ser la mejor. No, por supuesto. Es otra cosa también, Willy, que a mí me ha afectado un poquito, porque para mantener también la dieta, el peso, tú sabes, no es una dieta balanceada y... Por mucho que uno se esfuerce también a caer dentro, eso es algo que se te atrasa un poquito, ¿eh? Pero yo pienso que cuando yo salga, ¿me entiendes?, con vitaminas, con mis productos alimenticios, del cual yo, ¿sabes?, estoy acostumbrado, yo creo que yo retome de nuevo, ¿me entiendes?, mi postura, mi, sí, mi condición y física. ¿Tienes alguna noción de cuánto estás pesando en estos momentos? Ahora estoy un poquito subido de peso, estoy como a unos 160 libras más o menos. Sí, un poquitico no, bueno, bastante, para como yo me acuerdo de ti, que tú siempre, tú tenías músculo, pero tú eres un muchacho flaco, dentro de lo que cabe. Ya estás con músculo. Ahora estoy un poquito, tú sabes, un poquito más macizo. Coño, pero bueno, eso es bueno también. Uno nunca sabe por qué pasan las cosas. A todos, en un momento u otro, nos toca la puerta o la mala suerte o la desgracia y a veces tomamos malas decisiones. Yo las he tomado en muchísimas veces en mi vida. Lo único que, como tú me dijiste antes, uno tiene que aprender de las mismas y tiene que saber cómo ponerse las botas y seguir caminando. ¿Has tenido la oportunidad de seguir de cerca el boxeo cubano? ¿O el boxeo, como sin comentar?
Bueno, después que tú sabes que hay aquí en estos lugares hay niveles, ¿ves? Cuando te metes a un lugar que al principio, por lo menos cuando yo entré, fue un lugar de máxima seguridad, un poquito de más seguridad como la que estamos ahora, ¿me entiendes? Y ahora estoy en un lugar donde se pueden encontrar estas cosas, tú sabes, como para poder, ¿entiendes? Estar un poquito más, ¿cómo se dice? Pendiente de algunas cosas, como son, tú sabes, contacto con tu familia, tú sabes, más, hay más vía telefónica. No sé si me entendiste. Sí. Si me entiendes, Sí, hay más claro. vías telefónicas, esto y aquello, para uno, tú sabes, poder tener su quebrada y poder ver las personas que uno quiere, ¿me entiendes? Contacto con tu familia principalmente. Y si he estado en seguimiento del boxeo porque me comunico con casi todos los boxeadores, varios boxeadores amigos míos. No voy a mencionar nombres. Esa es la pregunta que yo tenía. ¿Te mantienes en comunicación con tus amigos del boxeo? Sí, claro que sí. Yo siempre me comunico con varios de mis amigos boxeadores, ¿me entiendes? Ellos son los que me tienen al pendiente. Ellos son los que me tienen al pendiente, tú sabes, de toda la situación que pasa. También aquí en el cable. Aquí en el cable, aquí no tienen cable puesto y ahí ponen las peleas, la que están transmitiendo por Fox, la que están transmitiendo por ESPN, la que se pasan en el cable, esas peleas Sí. así, tú sabes, he ¿Cuál tenido la pelea? ¿Cuál oportunidad fue de la poder última verla. pelea que tuviste la oportunidad de ver? Bueno, aquí he visto varias peleas, ¿viste? Vi la de UAS Oh, qué bien. cuando agarró el título, que se hizo campeón mundial, vi la de Frank Sánchez también, vi la de. ¿Quién más vi la de Morrell? Morel también. Y La oye, de David Morrell. y Fran Sánchez, hablando de Fran Sánchez, que yo sé que es muy amigo tuyo, y ahora en la actualidad entrenando en San Diego, donde tú vivías, lo hubieras tenido cerca de ti. Conche, tú no sabes de verdad que sí, Willy, que eso me estaba pensando, porque tú sabes que estaba en San Diego y Sí. unos mesecitos después de yo entrar aquí a prisión. Fue cuando él subió para allá, tú sabes, es una cosita que me daría mucho orgullo haberlo podido tenerlo cerca, porque yo y Fran convivimos muchísimo tiempo en lo que fue el equipo nacional. Fran era como mi ahijado en Cuba, yo, Fran y yo con él siempre éramos yo como cargando con Fran para arriba, para abajo, y yo, hermanito, pues es mi hermanito, yo lo amo y lo quiero con la vida y cada día le doy consejo, Sí, tú no, sabes. yo me acuerdo que cuando Frank y su hermano llegaron aquí, fuiste tú quien me puso en contacto con Frank para hablar con él. Cuando hablas con ellos, ¿te dan ánimo? ¿Te ayuda emocionalmente tener esa cercanía con los boxeadores? Claro, Willy, es algo que viene en la sangre con uno, Willy. Yo vengo de muchachito, ¿me entiendes? Lo que es este mundo deportivo, de los 11 añitos, 10 añitos en Cuba, ¿me entiendes? Lo único que es prácticamente lo que he sabido hacer, ¿me entiendes? El resto de mi vida. Y todavía no pierdo la esperanza, como te digo, si me da mucha alegría, me da contentura, me da motivación, ¿me entiendes? También de ver a los míos que están progresando, que están bien, ¿ves? Que están levantando otra vez ese estatus del boxeo cubano, que ahora hay una nueva escuela, una nueva generación, de que viene, ¿me entiendes? Que viene buscando ¿Qué te y aquí parece lo que. que Ugas se hace supercampeón y viene por una pelea muy importante? No, vaya, eso es una de las cosas que también me ha dado tanta alegría y tanta motivación, que créeme que eso vaya, eso que feliz me hizo, tú sabes, porque va un boxeador muy, que es muy dedicado, tú sabes. Buena persona, aguado una persona que se merece tener eso que tiene ahora, ¿me entiendes? Porque Sí. yo he sido testigo del trabajo que ha pasado en este país, he sido testigo de cómo él ha tenido que correr para aquí, para allá, ¿me entiendes? Porque todo no ha sido color de rosa al principio para él. Campeón. Y Concho, verdad que me siento súper contento por él, tú sabes. Yo le escribí a él y Concho, felicitándole, dándole, tú sabes, mi apoyo, dándole, tú sabes, mis reales alegrías. Y me dijo, Concho, me escrito, gracias. Yo me llamo y pronto esté aquí pronto para que junto esté con nosotros aquí afuera otra vez. Y de verdad que es una de las cosas que más me ha motivado, tú sabes, hoy en día en el boxeo cubano. Qué bueno, y no solamente a ti, a mí también y a muchísima gente, porque eso que está haciendo UAS está escribiendo historia, y es una historia que un día alguien la va a contar bien contada y quién sabe a dónde llegue. Campeón, ¿dónde se puede comunicar? ¿Los fans del boxeo te pueden mandar carta? ¿Hay algún lugar donde puedan escribirte? Sí, Willy, claro que sí. Ahí me pueden mandar carta aquí lo que es al Correo Nacional Center. Yo lo busco, yo pongo la dirección en los comentarios. Sí.
¿Y te gustaría recibir carta de los fans que siempre han seguido tu carrera? Eso es algo que siempre te ayuda, ¿sabes? Espiritualmente, emocionalmente. Es algo que psicológicamente te ayuda mucho, Willy, porque cuando estás aquí, cada cosa que te haga quitar un tiempito de tu tiempo en algo positivo, en algo alegre, ¿me entiendes? Sí. Es algo que es un beneficio para nosotros los que estamos aquí, ¿sabes? Porque nadie sabe, si no lo ha vivido, estar aquí, lo que es para uno, lo que es un día, lo que significa un día aquí, es algo que y es algo tan inexplicable que yo nunca lo había sentido en mi vida. Cuando yo digo, wow, las personas dicen, wow, no saben lo que es un día que adentro. Un día que adentro, Willy, son 365 días en la calle. Sí. Y yo me imagino que tu mamá en Cuba, tu familia en Cuba, tiene que estar sufriendo muchísimo esto también. Imagínate, es una situación bien, tú sabes, bien dolorosa, triste para lo que son los familiares. Y ¿qué te voy a decir, Willy? Es algo bien delicado con respecto a los familiares, porque hay personas que te quieren, te aman tanto, que no pueden dormir tranquilos hasta el día de verte afuera con ellos, ¿me entiendes? Porque esto aquí, Willy, es wow. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas Esto algo es. en lo que nosotros te podemos ayudar? ¿Cómo? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo en lo que nosotros podamos ayudarte? Willy, yo lo único que pido son la gente mía, tú sabes, que todo día oren por mí, lo único que le pido, tú sabes, que oren por mí, que me, tú sabes, que Dios te mantenga con mucha salud, con la misma fuerza que tengo hoy en día, ¿me entiendes? Para seguir dándole pierna a esta situación, que otra cosa yo quisiera, más nada que salud y bendición de mi gente linda, que me queden reales, los reales de verdad, que saben que una situación como esta le puede pasar a cualquiera, ¿me entiendes? Por eso no puedo estar con tanto agobio, con tanta agonía, como le dieron mucho dramatismo a esta situación, ¿me entiendes? Que es algo que le podría pasar a cualquiera, ¿me entiendes? Que sigan apoyándome, que me sigan deseando, ¿me entiendes? Las mejores cosas buenas para mí, eso es lo único que necesito de mi gente, Willy. Yo pienso que al principio, cuando esto pasó, mucha gente, incluyéndome a mí, teníamos sentimientos encontrados. Quizás justificadamente, quizás no, pero esos sentimientos encontrados quizás nos llevó a comentar o decir cosas que no estaban correctas. Porque si hay una cosa que es real es que no nos toca a nosotros juzgar a nadie. Y mucho más sabiendo de que tú... Amén. No, porque yo me imagino que a pesar de que sabemos que de verdad no la tiene fácil, es el esposo de esa muchacha. También sabemos que no es fácil para ti, especialmente sintiéndote culpable. Así que yo estoy convencido que mucha gente piensa diferente ahora. Y sabes, tú fuiste juzgado y estás pagando por lo que pasó. Y nadie tiene, ya, por lo menos no pienso yo que nadie tenga derecho a juzgarte de nuevo. Campeón, ¿hay algo más que te gustaría decirle a la gente antes de irnos? Y algo que no te gustaría, que no tocamos, y a lo mejor te hubiera gustado conversar de lo mismo. No, Willy, algo que me gustaría decirle ahí a los míos, que sigan apoyando por lo menos lo que es tu página, ¿me entiendes? Lo que sigan apoyando lo que es el deporte boxeo cubano, ¿me entiendes? Que lo importante de esta situación, tenemos que entender todo, que es la unión, ¿me entiendes? Es la unión, el amor real, ¿me entiendes? Por lo que a nosotros nos gusta hacer, que es el boxeo, ¿me entiendes? El amor a este mundo, a este campo, ¿me entiendes, Willy? Estar todos unidos, que recuerden siempre que en la unión está la fuerza, ¿me entiendes? Sí. Y si un soldado se cae en la guerra, el deber del otro es cogerlo y levantarlo para que siga adelante, ¿me entiendes? Y siga caminando, dando pasos y marchando en frente de la fila, ¿me entiendes? Eso es lo que hacen los hermanos, ¿me entiendes? Los hijos de Dios. Sí. Eso es lo que hacen, Willy. ¿Te acuerdas? Déjeme darte un dato interesante. ¿Te acuerdas la última pelea que tuviste en Tijuana, donde tú no saliste muy contento porque, según tú, en ese momento el referee no fue lo más justo posible contigo? ¿Te acuerdas de esa pelea? Bueno, claro que sí me acuerdo. Bueno, lo tenemos aquí en los comentarios comentando y te manda bendiciones y que te desea lo mejor. Aquí está en estos momentos. So. Para que tú veas que... De lo propio para él, muchas bendiciones para él. Oh, campeón, gracias por la oportunidad de conversar con nosotros y aquí tienes tu casa. Siempre que necesitemos hacernos ecos de algo, por favor, no lo dudes dos veces en dejarnos saber y si hay algo que el público y nosotros en Boxeo Cubano podamos hacer por ti, también no te midas, déjanos saber porque
aquí estamos y esperando a que salgas y ver si, si Dios te acompaña y puedes retomar la, la fuerza para boxear de nuevo. Está bien, Willy, muchas gracias por darme la oportunidad y tener mis palabras presentes ahí para todos nuestros amantes del boxeo, tú sabes. Muy agradecido contigo de tenerme siempre presente, ¿viste? Y con la familia del boxeo, que apoyan al boxeo cubano, que todos tenemos que estar en, tú sabes, en conjunto para que el boxeo cubano cada día florezca más, tanto el mundo del boxeo a nivel mundial, que nosotros somos personas que somos de este mundo y de este campo, por el cual tenemos que apoyarlo y luchar por las cosas que nos gustan en esta vida. Y muy importante, si les gustaría escuchar mucho más de Marquito Forestal y tener más entrevistas de él, hay que mandarle para que tenga dinero en la tarjeta de teléfono, porque se va a quedar sin minutos y no es bueno estar en la prisión sin minutos. Y en la comisaría, lamentablemente, ellos no ganan lo suficiente para pagar por tantos teléfonos. Campeón, gracias por la oportunidad. Nos vemos en el próximo abrazo, video. Abrazo para ti y miles de bendiciones para ti, para toda la gente que nos está viendo. Hasta luego, campeón. Señores, boxeo cubano, boxeocubano.com. Estábamos hablando con nada más y nada menos que Marco Forestal, que nos llamó vía telefónica desde una prisión en California. Yo lo pensé muchísimo. Esta es una entrevista que yo venía planeando desde ya hace un tiempo, pero no los voy a mentir. No fue fácil para mí decir sí, ok, vamos a hacerlo. Porque yo mismo me exigía, yo decía, si tengo a Marco Forestal, estoy obligado a hacerle las preguntas que la gente quiere saber y que la familia de esa muchacha a lo mejor quiere escuchar. Pero a la misma vez me lo advirtieron que hay preguntas que él no me va a responder porque su abogado me dijo que no se lo iba a permitir. Por cuestiones legales, normal, yo entiendo eso. Pero dije, si yo lo yo temía, yo, ¿saben cuál es mi temor? Mi temor principal era la reacción de ustedes del público. ¿Cómo ustedes iban a reaccionar cuando yo entrevistara a Marco Forestal? Y por los comentarios que estoy viendo, muchos de ustedes están reaccionando de forma positiva y yo se los agradezco en el alma. Porque yo repito, yo entiendo qué tan difícil tiene que ser para la familia de esa muchacha. Yo me puedo imaginar. Y ojalá que nunca sienta algo así en persona. Pero me puedo tan solo imaginar lo difícil que es. Pero a la misma vez nosotros no somos quien para volver a juzgar a este muchacho que está pagando. Porque muchos de ustedes no saben, yo fui policía federal de los Estados Unidos por más de 7 años. Y tuve la oportunidad de visitar muchísimas prisiones. Y no es fácil, no es fácil. Es peor estar muerto, pero lo que quiero decir es que él está pagando ya por lo que hizo. No nos toca a nosotros seguir machacando, porque no le estamos haciendo un bien a nadie. Y Marcos, como mismo él dice, está aprendiendo de lo que pasó, se siente muy mal por lo que pasó, y eso es lo único que puede hacer. Convertirse en una mejor persona y no nos ha dado razones para pensar de que así no va a ser. Boxeo cubano, mi nombre es Willy Suárez, esta es la última entrevista hasta el fin de semana, tengo varias entrevistas muy buenas el fin de semana, pero me voy de vacaciones hoy por la noche, en media hora me voy de vacaciones con mi familia para la playa en California, así que nos vemos. Willy Suárez, boxeocubano.com. Hey.